Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Hey Ariana. Bienvenidos de nuevo a otro loco episodio de mi vida. Si son nuevos en el canal, bienvenidos, pasa adelante. En este canal hacemos story times, hablamos de libros, hablamos de Wattpad, hablamos de mis novelas, hablamos de muchísimas cosas. Así que suscríbete chiquito. Esa soy yo intentando picar el ojo, o sea, no lo intenten en casa. Antes de comenzar, quería disculparme por el estado de mi cabello, pero como se pueden dar cuenta, estamos encerrados en casa todo el día, pues mi cabello también ha decidido que quiere hacer lo que le da la gana y pues no puedo evitarlo. En esta oportunidad les voy a hablar de los libros que han salido de la plataforma de Wattpad, o sea, que han salido de ser una historia en Wattpad a publicarse en papel, ya sea con editorial o autopublicado. Pero esta vez esta edición de este video va a ser enfocado en los libros que han salido de la comunidad en inglés porque son los que más tengo. Como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos y es un poquito difícil adquirir los libros en español, o sea, el envío es más caro que el libro. Pero bueno, en fin, ese no es el punto de este video. Más adelante haré una edición enfocada en los libros salidos en físico de la plataforma de español, de Wattpad, o sea, de la parte de español. Pero por ahora vamos a hablar de los libros de inglés. También les voy a mostrar un poco la tara de esos libros, o sea, cuántas leídas tenían en Wattpad antes de salir en papel, cuántos seguidores tienen sus escritoras, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos porque tenemos varios libros, tenemos bastantes libros. El primer libro del que les voy a hablar se llama The Dark Heroine por Abigail Gibbs. Este creo que es uno de los primeros libros que salió en físico, salió por allá en el 2013-2012, ya no sé, hace mucho tiempo. El libro actualmente en la plataforma tiene 9 millones de leídas. Yo de todas maneras voy a ponerle las estadísticas aquí por si acaso yo me equivoco, porque ustedes saben que chiquita, memoria de pez. Abigail tiene 80.000 seguidores y el libro se trata del género vampiro. Y yo me acuerdo que cuando salió este libro, acababan de salir todas las cosas de Crepúsculo y toda esa cosa, entonces el libro fue un super boom. El título original en Wattpad era Dinner with a Vampire, Did I Mention a Vegetarian, que sería la traducción Cena con un Vampiro, les mencioné que soy vegetariana, que era un título bastante gracioso, pero de verdad que llamaba la atención y la portada era diferente. Creo que es una portada muy básica de Wattpad de esos tiempos. Y bueno, salió con una editorial de Inglaterra, creo, sí. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una chica que se llama Violet. Ella accidentalmente, ¿verdad? Porque a todos nos pasa accidentalmente. Ella estaba muy tranquila, salió de rumbear, o sea, fiestar o como sea que lo digan en su país. Ella salió de fiestar, tipo tranqui, tipo relax. Y cuando iba cruzando la calle, vio como un montón de vampiros asesinaban a un montón de gente. Tu típico sábado, ¿no? Obviamente ella trató de esconderse para que no la vieran, pero hello, son vampiros, chiquitas. O sea, ubícatex. Entonces, para resumir, los vampiros se la llevan porque obviamente ella es testigo. O sea, chiquita, nos viste asesinar a un montón de gente. No te puedes ir en paz. O sea, esta rumba de sábado llegó a su final. Y bueno, la secuestran y ya de ahí pues se va desarrollando la historia. Obviamente que el chico, que es uno de los chicos, uno de los vampiros que está en esa masacre, pues es con el que ella tiene química y feeling. Y bueno, ya ustedes saben por dónde voy. Ustedes saben por dónde voy. El siguiente libro es A Prescriptive Relationship de Jordan. Mi querida amiga Jordan, yo siempre hablo de ella en internet, en el Twitter, en donde sea. Y bueno, esto fue parte de un proyecto que tuvo Wattpad, así como de crowdfunding, o sea que la gente reuniera dinero para que ayudaran a algunas autoras a autopublicar en Amazon. Y Jordan, yo me acuerdo que Jordan fue parte de eso y yo también fui parte de eso y no me acuerdo quién más fue parte de eso. Y pues autopublicó A Prescriptive Relationship en Amazon, ya no está disponible en Amazon, pero este es uno de los primeros también en salir en físico de Wattpad. Creo que fue por allá en el 2012, 2013, déjenme ver, 2014. Bueno, tampoco tan joven, ¿no? A Prescriptive Relationship actualmente tiene 49 millones de leídas en Wattpad y Jordan tiene 407 seguidores. Y ella sigue publicando, sigue estando activa, etcétera. Sigue estando en Wattpad, en la comunidad de inglés. ¿De qué se trata la historia? Pues la historia es como una relación prohibida entre un profesor y una alumna. Ya lo sé, ya lo sé. Pero hay un poquito más allá porque este señor, este profesor, pues tiene su pasado oscuro de perro de peticadero, o sea que más allá que acá, ¿no? Y resulta ser un ex gángster y toda la cosa. Es un show. Pero es una novela bastante limpia, o sea, de verdad, no es lo que ustedes creen. Porque I am seeing you, people. I am seeing you. Es bastante limpia y no tiene para nada ningún tipo de contenido más 18. Pero bueno, trata de una relación prohibida, ¿ok? Ok, era el 2014. Don't judge.
El siguiente libro del que le, bueno, el, los siguientes libros de los que lo voy a hablar, porque son dos libros por la misma autora. El primero es My Life with the Water Boys, de Aline Novak, otra queridísima amiga también, súper talentosa. Este libro actualmente está en la plataforma de Wattpad, y la primera versión, como el borrador, tiene 77 millones de leídas, y Ali tiene 324 mil seguidores. Este libro trata de una chica, pues, que lamentablemente pierde a su familia y tiene que mudarse con sus guardians, o sea, como con las personas que la van a cuidar, a un rancho en el medio de la nada en Colorado. Y la chica ha vivido toda su vida en Nueva York y es como que, o sea, ahora vive en un rancho. Resulta que tiene que vivir con 11 chicos. Obviamente los 11 chicos no, porque ya yo me imagino sus imaginaciones, porque yo los conozco, ¿no? No son 11 chicos del que ella va a tener que decidir uno al final, o sea, no, tampoco, esto no es la selección. Son 11 chicos en edades súper variadas. Solamente hay como 2 o 3 que son de la edad de ella, obviamente. Los demás son o más chiquitos o más grandes. O sea, entonces no se imaginen este show poliamoroso, porque tampoco así, ¿no? Solamente hay como 2 o 3 que son de la edad de ella. Y pues con uno de ellos es que ella siente, o sea, ya saben, el feeling. Y bueno, entonces por eso es que dice una chica, 12 chicos, un techo. Dice 12 porque creo que está incluyendo al papá o alguien más, de verdad que no sé. Su título original en Wattpad era Mi vida con los chicos Walter, los 12 de ellos. O sea, incluía como que 12 of them. O sea, los 12 de ellos lo incluía en el título, pero ya no, al final se quedó así. Y pro tip, este libro está siendo desarrollado en una serie. Hashtag, luego haré un video de algunos libros de Wattpad que van a salir en serie o en película, porque hay varios, chiquitos, hay varios. El siguiente libro también es de Aline Novak, que es de Heartbreakers. Este libro no está completo en Wattpad, así que solamente tiene 87 mil leídas. Creo que solamente puso como el sample del libro. Y este libro sí tiene una versión en español. Y en español se llama Perfecto Error. Este libro trata de una chica, es una banda. Ustedes ya saben cómo va, ¿no? Una banda súper famosa. La chica conoce al chico y no sabe que es el vocalista de la banda. Y bueno, ahí empieza todo el asunto. La siguiente que tengo, creo que es la primera que vamos a hablar de un poquito de género de misterio. Bueno, creo que The Dark Heroine también es un poquito de misterio, pero el siguiente es este, Follow Me Back, de A.B. Geiger, que también es Adam and Jane en Wattpad. Este libro actualmente tiene 8 millones de leídas en Wattpad, y A.B. Geiger tiene 300.013 seguidores. Y bueno, ¿de qué trata el libro? El libro es más de misterio y es sobre una chica que está encerrada en su casa, que no sale por unas circunstancias que no puedo decir, que no sale y se la pasa metida en Twitter y toda la cosa. Entonces en Twitter accidentalmente ella se pone a hablar con un otro usuario y no se da cuenta, porque ella es súper seguidora de un cantante, o sea, un cantante súper famoso, ella es súper fan, ella es muy seguidora del cantante y empieza a hablar con este usuario de Twitter, pero en realidad no sabe que ese usuario es el cantante usando un username así tipo X, que para que nadie se dé cuenta que era él. Y bueno, ya de ahí comienza la cosa y pues las cosas se van poniendo turbias. O sea, yo pensaba, o sea, al principio, es que tampoco puedo hablarles de mi opinión porque obviamente todo esto está en Goodreads. Yo siempre dejo mis stars y mis cosas en Goodreads. Pero bueno, las cosas se ponen turbias, de verdad me disfruté bastante esto, porque empieza como que súper fresa y todo, ay, todo bien, todo happy, ustedes saben, como uno va en la vida, como uno, como Apolo, uno cree que todo va a salir bien, que todo bien, pero no, las aguas se oscurecen. La siguiente que tenemos es Chasing Red, por mi querida amiga Isabel Ronin. Todas mis amigas, Ali, Jordan, Isabel, todas son tan talentosas, de verdad. Chasing Red, de Isabel Ronin. Actualmente tiene, creo que este es uno de los que tiene más leídas en Wattpad de los libros que tengo aquí en físico. Tiene 232 millones de leídas en Wattpad. Isabel tiene 980 mil seguidores. Y bueno, el libro se trata de una chica, pues es un libro así muy al estilo A Través de Mi Ventana. Es una chica que está en una discoteca y conoce a un chico, y el chico está así como que, oh my god, como que ella está vestida de rojo y su labial es rojo, entonces todo va alrededor del color rojo. Y esta chica se ve en una situación donde está sin casa, ¿verdad? O sea, la pobreza. Está sin casa y el chico se ofrece a ayudarla, etc. Y entonces ahí comienza la cosa y por ahí va. Este libro también salió en español, y de hecho salió con mi editorial, con el sello Montena, y creo que se llama Deseos Rojos. Ahí les dejo para que sepan, chiquitos. Y bueno, este sí, este más estilo así romance intenso. Así que, María Juliana, you know what I mean.
El siguiente libro del que les voy a hablar, y probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, es The Kissing Booth por Beth Rickles, o El Stand de los Besos, como muchos de ustedes lo conocen porque salió una película en Netflix. The Kissing Booth tiene 4.6 millones de leídas en Wattpad y Beth Rickles tiene 146 mil seguidores. Y ustedes más o menos saben, si ya vieron la película, de qué se trata. Es de Elle, una chica que pues le gusta el hermano de su mejor amigo. Y pues las cosas no salen muy bien porque su mejor amigo, una de las reglas que le puso es que no salgas con mi hermano. Pero como a uno le gusta la vaina, obviamente, ¿qué es lo primero que va a hacer uno en la vida? Salir con el hermano. Y salió, tiene su versión en español, que creo que se llama Mi Primer Beso. Y bueno, ahí lo tienen, chiquito. También está en español, se les dijo. El siguiente libro que tengo para ustedes es Love Scene Take 2, que también está disponible en Wattpad para mí, por otra querida amiga también que se llama Alex Evansley, y probablemente ella me golpee si pronuncio su apellido mal, pero este es un libro que está en Wattpad también, salió de Wattpad. Creo que ella publicó como una parte en Wattpad y la otra en otro lado, no estoy muy segura. El libro actualmente tiene más de 3 millones de leídas en Wattpad y Alex tiene 18 mil seguidores. De esta historia se trata de un chico que hizo una audición para participar en una, como en la adaptación de unas novelas, ¿verdad? De unas novelas súper famosas. Y resulta que él no le fue bien en la audición y se quedó varado en el aeropuerto de North Carolina, o sea, Carolina del Norte, hashtag, sí, porque Alex también es de aquí. El chico se quedó varado en el aeropuerto y bueno, le fue mal en la audición y casualidad de la vida que se encuentra con la autora de esa serie famosa a la que audicionó y le fue mal. Y bueno, a la chica le da cosita con él porque está varado en el aeropuerto y le dice, bueno, te invito a mi casa del lago con mi familia para que esperes mientras sale tu otro vuelo, etcétera, etcétera. Y bueno, invita al chico a la casa y pues es como un romance de verano así, intenso. La siguiente historia que tengo es Arrowheart por Rebecca Sky. Este libro, primero me encanta la portada porque brilla. Miren, brilla, brilla. Es que soy como los gatos que le ponen esas pelotitas y ruedan y ruedan. Bueno, esta historia tiene más de 12 millones de leídas en Wattpad y Rebecca tiene 65 mil seguidores. Y bueno, esta historia es más de fantasía, un poquito más juvenil fantasía. Y se trata de una chica que tiene como el gift o el poder de que con su beso hace que, con un beso, o sea, el contacto de sus labios hace que las personas se enamoren de ella. Y eso representa un problema porque entonces, ¿cómo sabes que la gente se enamora de verdad de ti si cuando le das un beso, a menos que no los beses? Pero bueno, en fin, ese es el problema de la historia, que ella nunca sabe cuándo el amor va a ser real por su poder especial de que cuando toca los labios de alguien, los enamora. Así que bueno, este es más fantasía juvenil, chiquitos. Tenemos ahora The Cupid's Match. Este ha salido con Wattpad Books. De hecho, es uno de los primeros libros que he comprado de la editorial de Wattpad en inglés. Como ustedes saben, Wattpad ahora se abrió el camino en la editorial. Tiene su propia editorial, básicamente. O sea, ¿sí me expliqué? Bueno, en fin, este ha salido de Wattpad Books y es Cupid's Match de Lauren. Y la verdad es que Lauren, me disculpo porque es que yo nunca sé pronunciar tu Lauren Paul Ryman. O sea, perdón. Cupid's Match tiene aproximadamente 52 millones de leídas en Wattpad y Lauren tiene 103 mil seguidores. También creo que se ganó un Wattie. Muchos de estos libros que estoy mencionando se ganaron un Wattie en Wattpad. Y bueno, ¿de qué se trata el libro? Bueno, es de una chica que se llama Laila, entonces... Y en el libro hay como un servicio de Cupido, o sea, que siempre te están tratando de hacer matching con todo el mundo y Laila está como que no, que me dejen en paz, que no quiero con nadie, güey, no manches. Entonces, el sistema de Cupido insiste e insiste. Entonces, pero obviamente ella no se había tomado el sistema en serio creyendo que era, ustedes saben, fake. Pero resulta que sí es verdad. Y entonces se encuentran con el gran problema que le dicen a ella, o sea, que el sistema de Cupido le dice, oye, sí somos de verdad y tenemos un pequeño problema contigo porque tu match o la persona con la que hiciste match en la vida es nada más y nada menos que Cupido el mismo. Pero es Cupido, o sea, Cupido está como exiliado, así está como que lo sacar, güey, o sea, como que bye, ¿verdad? Entonces, obviamente, el sistema, ¿verdad?, tiene un problema porque él ni siquiera debería estar en el sistema, pero resulta que sí está. Entonces, bueno, ahí ustedes ya se imaginan el embrollo, ¿no? Ya más o menos les di un poquito la idea de lo que se trata. Ese es Cupid's Match para ustedes, chiquitos. Y bueno, vamos cerrando un poco ahora ya con los libros que están en físico. Ahora hay algunos libros que tengo en mi Kindle, ¿verdad? Y sobre todo son libros que han salido en español en físico. No tengo muchos, solamente tengo 3 hasta ahora porque estoy tratando de leer todo lo que tengo que leer antes de comprar más libros, porque es que ya, Dios mío, señor, o sea, de verdad, the struggle is real.
Y bueno, uno de los libros que tengo en mi Kindle que ha salido publicado en español es H de Harry por Darlis Stephanie, mi querida amiga talentosa, digna, bella, empoderada. H de Harry tiene 23 millones de leídas en Wattpad y Darlis tiene 327 mil seguidores. Obviamente, si ustedes están en la comunidad española de Wattpad, han oído de Darlis. Bueno, en este libro tenemos una banda que se llama BG5 o BG5, BG5, inglés, español, mátame, ¿verdad? Y el libro nos comienza narrándonos nuestra querida Cadenis, ¿verdad? Nos empieza contando un poquito de su vida, un poquito de cómo es ella, un poquito de las cosas que están pasando y por casualidades de la vida, cuando ella va al hospital, por circunstancias que no mencionaré por spoiler, se encuentra con Harry. H de Harry, get it? O sea, se encuentra con Harry, que es el baterista de la banda de BG5, que es una banda súper famosa en Inglaterra. Y bueno, de ahí comienza la cosa. Obviamente yo trato de darle el resumen más corto que pueda, porque tampoco es que les voy a contar toda la novela, ¿no? Otro libro del que les voy a hablar es de Asfixia, de Alex Mires. Y este libro es más... se trata más de esa área, de ese mundo de se acabó el mundo. By the way, Asfixia actualmente tiene 7 millones de leídas en Wattpad y Alex tiene 274 mil seguidores. Y la novela comienza relatándonos todo cuando ya pasó, o sea, ya cuando ya se acabó el mundo, y nos cuenta, nos va llevando a través de la narración de Dre, que es una sobreviviente del fin del mundo, porque el resto de personas se asfixiaron, por así decirlo, con... Así que, bueno, si les gusta la ciencia ficción y esa onda de que se acabó el mundo, pues Asfixia de Alex Mires es un great choice. Otro libro que tengo en mi Kindle, y creo que también es súper conocido en Wattpad en la comunidad española, es Culpa Mía, de Mercedes Ron. Culpa Mía actualmente tiene 40 millones de leídas en Wattpad y Mercedes tiene 402 seguidores en la plataforma. Y Culpa Mía nos cuenta la historia, esa es la primera de una trilogía, nos cuenta la historia de Noah, una chica que se muda a la casa de los papás, creo, de la mamá, del papá, bueno, no sé. El hecho es que ella se muda a la casa de alguien y conoce a su hermanastro Nick, que resulta ser todo un bad boy, ¿verdad? Y bueno, ahí comienza la cosa, ahí comienza la acción. O sea, como que un romance bastante slow burning, o sea, como que bastante lento y bastante progresivo, que se estira alrededor de los tres libros. Así que ese es otro libro que tengo en mi Kindle, que también ha salido de la plataforma de Wattpad. Bueno, y obviamente, para culminar, ustedes saben que mis libros A Través de mi Ventana y Mi Amor de Wattpad también empezaron en Wattpad. Y bueno, como saben, A Través de mi Ventana tiene 114 millones de leídas en Wattpad, que todavía no me lo puedo creer, güey. No manches, que se la han releído bastante. Y Mi Amor de Wattpad tiene 52 millones de leídas en la plataforma, y esos son mis dos bebés en físico, que ustedes lo conocen. Y creo que voy a intentar ampliar mi catálogo también en Kindle, pero como les he dicho, no he tenido mucho tiempo para leer. O sea, ahora que estamos todos encerrados, esperemos que tenga más tiempo y pueda agregar más libros a mi biblioteca. Porque si no los puedo adquirir en físico, porque ustedes saben que estoy muy lejos, puedo por lo menos adquirirlos en Kindle y de esa manera mostrar mi apoyo a la comunidad de Wattpad. Así que espero que este video les haya gustado mucho, chicos. He tenido varias ideas de también videos de libros que van a salir a series o libros que están en proceso de producción con ustedes. O no sé si prefieren un story time. Sé que la última vez dije que les iba a hacer un story time, pero bueno, si prefieren un story time o quieren saber un poquito más de libros de Wattpad o de la plataforma en sí, pues déjenmelo saber en los comentarios y no olviden darme me gusta y regalarme todo su amor. Y disculpen mi desastre, que es que yo siempre ando grabando a medianoche y, o sea, mi cerebro no está funcionando bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, chiquitos. Los quiero mucho. Les mando un besote. Besito. ¡Ew! Los vampiros. Ay, estornudo.